Hola, ¿cómo andamos todos aquí de YouTube? Antonio aquí haciendo otro video para un camarada que se llama César, que tenía una pregunta en particular de los monitores para esta mezcladora que es el PMP6000 de Behringer. Hay varias maneras de hacerlo, pero las dos maneras mejores que yo puedo decir que lo pueden hacer con este sistema, yo diría con la propia salida de la mezcladora, o y si uno va a resolver el problema aquí con las entradas y salidas que te dan la opción de, en vez de usar el poder integrado de la mezcladora, usar un poder external, que muchas veces casos es mejor. Yo pienso que el poder interno de la mezcladora para mí es algo que por emergencia se puede usar, por si un día estamos en una, bueno, en un evento de música y algo falla, puedes poner tus dos bocinas frontal en un lado y tus dos bocinas de monitor en el otro y ya te ayuda a salir del problema. Pero vamos a ver por atrás a ver estas conexiones. Tiene dos abanicos grandes para enfriar, que es muy bueno. Pero aparte de eso tienes dos conexiones, que es izquierda y derecha. Si nos fijamos atrás, cuando se ve que tiene bridge mode o puenteado, puedes ver aquí las numeraciones que te indica que hay una aplicación diferente que puedes usarla. Aquí encima de la mezcladora tenemos las conexiones, ok, que viene siendo izquierda y derecha de conexión frontal principal y otra conexión principal que es número 2, por si quieres poner un amplificador aquí y otro aquí de salida. Ahora también tenemos mono send. Mono en esta mezcladora lo que te va a ayudar a hacer es esto: puedes poner este canal para salir y puedas trabajar, vamos por decir, tus bocinas fronterales principales. Pueden trabajar estos monitores si sabes usarlo y regularlo bien, pero se ocupa un ecualizador y es más trabajo. Y ya trabaja con este botón que muchos no saben para qué es, y es para subfrequency, es frecuencia de baffle. Que quiere decir que cuando tú prendes esto y ajustas este botón, va a ser la frecuencia más profunda o más ligera del bajo, y lo puedes apagar. Y tiene su propio volumen separado que ya se usaría mono, que viene siendo este. Pero en esta situación lo que nosotros estamos buscando es otras conexiones, y las conexiones que a mí me gusta usar, que casi siempre se deberían usar, monitor send. Disculpe, mire, este es el mano. Corrección, no este es, pero este el mano out es para amplificador y usar el botón que les acabo de enseñar. Tienes monitor 1 y monitor 2, que quiere decir que puedes mandar una señal a un amplificador y este al otro, o usar las dos conexiones a un amplificador que sea izquierda y derecha, y va a controlar los monitores a diferentes niveles. Ahora, la manera que se usa es que tú conectarías aquí hacia afuera a la izquierda, hacia afuera a la derecha, y ya entonces para controlar el volumen tienes monitor 1 y monitor 2. Monitor 1 va a controlar aquí donde indica 1, y monitor 2 se va a manejar por este. Ahora, por canal, por eso se tiene aquí monitor 1 y monitor 2, porque se controla individualmente. Tal vez el guitarrista se quiere oír fuerte él, pero el vocalista no lo quiere oír, entonces tú lo cancelas del monitor del vocalista y le subes a él, y se separa mejor el sonido, que es algo muy fácil que hacer. Ahora, para resolver algo rápido,
para llegar, instalar y decir vámonos, porque está la cosa aquí en caliente. Nomás tengo mis dos bocinas que saqué al momento, pero las voy a usar para el ejemplo. Para empezar, cuando uno prende la mezcladora, hay un botón. Y aquí dice Main 1, izquierda y derecha, que el botón está hasta arriba. Ok. Nosotros la función que buscamos es no ponerlo arriba, sino que este botón ponerlo en mero medio, donde dice Monitor 1, MON1. Y luego va a decir mono, que va a ser el control para las dos bocinas fronterales. Ok, vamos a ver. El lado izquierdo va a ser el que maneja la función de los monitores. Y este lado, el derecho, va a ser el que funciona la operación de las bocinas que son fronterales. Este ya lo tengo conectado, ya tengo el botón puesto donde debe de ir. Y tengo un micrófono conectado para escuchar aquí cómo está la cosa. Ahora, este cable, excuse me, ya había conectado a una de las bocinas, que está viene siendo la derecha, y este viene siendo la izquierda, que también está conectada. Pueden ver, sigue, se conecta aquí. Ok, pero vamos a calar. Ok, vamos a abrir el canal y darle volumen. Sí, 1, 2, sí. Plan de sonido, sí, sí. Ok, no vas a poder anotar la diferencia, pero lo que voy a hacer es incrementar el volumen con los canales. Están casi parejos, entonces lo que vamos a hacer es bajarle al mono y calar otra vez. Sí, dos. Ok. Le bajamos al monitor y le subimos acá. Sí, dos, uno, dos. Sí, sí, dos. Ok. Entonces, lo que aquí pasa es que aquí está controlando los frontales y aquí los monitores. Pero no se preocupen. Muchos quieren decir, pues tengo que conectar dos frente y dos de abajo de monitor, y sí se puede hacer. Cuando tú conectas una bocina, nomás estás usando 400 watts por lado en 8 ohmios. Si tú conectas dos monitores, el canal va a reconocer que estás en 4 ohmios y te va a dar 800 watts por la salida, y ya puedes levantar las bocinas adecuadamente. Lo mismo con las de enfrente. Va a levantar a 800 watts por cada lado. Por eso la mezcladora es de 1600 watts. Bueno, al punto más alto, ¿verdad? Pero de todos modos va a trabajar muy, muy bien. César, ojalá esto te ayude y te conteste esas cosas. Pero trata de guiarte por estas cositas. Que el botón esté a medias, que es para monitor y mono. Mono para controlar las de frente. Monitor 1 es para controlar las bocinas que vienen siendo de monitor. Ahorita le voy a bajar esto aquí para que no se oiga la de enfrente. Y cuando tú ajustes, la operación va a ser con monitor 1, no 2. Ok. Entonces, ahorita vas a escuchar y le voy a ir bajando. 2, sí. 1, 2, 3, sí. Ahora te vamos a bajar. 2. Y ya casi no se ve, lo tengo bien bajito. 2, 3, 1 y 2. Ahí va. Dos. Muy alto. Entonces se lo regula su monitor hacia abajo. Sí. Y pues ahí ya casi no se oye nada. Sí, dos. 1, 2, sí. Vamos, sonido. Sí. Ahí estamos. Es todo. Ojalá.
ojalá te haya resuelto un poco tu problema. Otras preguntas que tengas, por favor déjame unos comentarios o a los que los ocupen, y ojalá les haya dado una dirección correcta y puedan acompañar a grupos o DJs y puedan conectar su sonido bien y puedan darle resultado al problema. Ahí nos vemos, hasta la próxima.